La oficina está a la izquierda. Jerry, vamos, Jerry. Jerry, vamos. ¡No! ¡Guau, guau, guau! ¿Me repiten el nombre, por favor? Claudia Llanos. Claudia Llanos nunca estuvo en este hospital psiquiátrico. ¿Entendieron? No ingresó, nunca estuvo internada aquí, ni se escapó. Simplemente no sabemos quién es Claudia Llanos. ¿Me entendieron, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya saben, nos cerramos en eso. Claudia Llanos es una peligrosa delincuente. Ella fingió demencia y fue trasladada a este hospital psiquiátrico. Bueno, debe haber un error. Nosotros nunca hemos tenido ninguna paciente con ese nombre. Pero no puede ser, yo mismo vine aquí a visitarla. Yo la vi aquí. ¿Viniste aquí por qué? Tenía mis razones. No me dijiste nada. Vine por ti. Ya después te explico. ¿Cuándo dice que fue eso? Hace algunos meses. Bueno, como le digo, aquí nosotros nunca hemos tenido a nadie con ese nombre. Puede haber cambiado de nombre. ¿Podemos revisar? ¿Cómo que revisar? Podemos empezar en la habitación 207. Ya le dije, yo la vi aquí. Mire, señor Montalbán, entiendo que usted es amigo del ministro, pero sí tengo cierta autonomía para poder... Bueno, ¿qué le parece si volvemos en una hora con una orden judicial? No está. No está en ninguna de las habitaciones. Te juro que estaba aquí. ¿Tú por qué viniste? Ya te dije, por ti, para asegurarme de que estuviera encerrada. Lo más probable entonces es que este inepto se le haya escapado y ahora no quiera admitirlo. Si Claudia ya nos está fuera. Claudia ya nos está detrás de la desaparición de Francesca. Estoy seguro de eso. ¿Buscan a Claudia? Yo sé dónde está. Pero no se los voy a decir. Padre, ¿cómo le digo? Yo me he estado sintiendo mal, padre. ¿Qué mal, recontra mal? Usted me conoce, sabe que mi vida es un infierno, ¿sí o no? Pero siento que ya... Yo ya he pisado fondo, padre. Por eso lo estoy buscando, necesito de su apoyo. Yo quiero que usted me ayude a encontrar esa paz. Esa paz que tanto necesito. La paz solo te la puede dar Dios, Joel. Ah, école, por eso mismo, ve, padre. Tú chambeas con él, ¿sí o no? Tú lo manjas, tú lo conoces, ¿sí o no? Te conoces todo ahí, los sacramentos, los mandamientos, tú has pisado la parroquia, toda esa vaina, pues. Yo necesito que tú me ayudes, ¿me entiendes? Que me escueles. Yo me quiero entregar, ve, padre. A la firme me quiero entregar, pues. Quiero ser monaguillo. Yo siento que solo así voy a encontrar esa paz que necesito. Voy a ser un hombre de bien. Voy a dejar de romper el corazón a tantas mujeres, padre. Me parece increíble escucharte decir eso, Joel. Ay, ay, padre. Y créeme que si pudiera ayudarte, lo haría. Ah. Pero me es imposible. ¿O qué fue, padre? ¿Qué? No pegué. A ver, ¿por qué no me quieres dar la mano? ¿Qué pasa? He colgado los hábitos, Joel. Y normal, te hacen un calor de miércoles, pero en un solazo, padre. Lo descuelgas, se seca rápido. ¿Qué pasa? Joel, lo pones y ya... he renunciado a la vida religiosa. ¿Ah? ¿Ahora sí? No, véname, padre. Tú no vas a renunciar a tu chamba así por así, pe. Y créeme que no fue sin motivo. ¿Ah, no? Lo hice porque tú me empujaste a eso. Mis ex-colegas, amigos, la opinión pública, en todas las redes sociales me dicen el cura salado. Soy el único sacerdote que no ha podido realizar ninguna boda sin algún contratiempo, por Dios. Y sabes que ya me cansé. Así que vas a tener que ir a buscar a otra persona para que te ayude. Porque yo me voy a dedicar a la vida mundana. Ah, pero, padre... Lo de Salado viene de antes. ¡Chao, horrible niño con cara de pez! Pero padre. Qué elegante el padre. ¡Oh, padre! ¡Padre! ¡Arrepiéntete! Padre, por favor, arrepiéntase. Usted no puede dejar de ser cura. No puede vivir la vida así por así. Entienda, padre. Por favor, usted no está en edad. Está en edad de quedarse de por vida en la iglesia. ¿Me entiende? No insistas, Joel. La decisión está tomada. Y no voy a dar marcha atrás, Joel. Es más, a partir de hoy, viviré como me plazca.
Permiso, voy a tomarme unas aguas. No, padre, ¿qué aguas ni qué aguas, padre? Por favor, no puedo con esta culpa que tengo en el corazón. Necesito hablar con el señor. Necesito que él me escuche. Quiero encontrarlo, ayúdeme. Con el señor puedes hablar directamente, Joel. ¿Ah, sí? ¿Quieres su directo? ¿Cómo es la cosa? Sí, y sin intermediarios. ¿Ah, sí? A ver, pásame su anexo. Joel. Pero, padre. La oración es el medio y la iglesia es el lugar. Búscala ahí y lo vas a encontrar. ¿Y sabes? Estas fueron mis últimas palabras como sacerdote. Ahora voy a ser un peruano más. Sí. ¿Sabes? Estoy con una Cecilia Barraza más brava que Lucía de la Cruz. ¿Ah? Sí, me voy a tomar una chilindrina bien helada. ¡Permiso! Padre, ¡muévete! ¡Permiso! Padre, pero... ¡Padre! ¡Padre! ¡Arrepiéntete, padre! Tú y yo tenemos que hablar. Seguramente ya sabes de qué ya. Claro, porque tú eres Dios, ¿no? Que todo lo ve. Señor, yo sé que soy de tu total agrado. Sé que me tienes un especial cariño. Lo sé. Porque te has manifestado mi belleza. Lo sé porque me has dado un sinfín de talentos. Talentos por doquier. Yo lo sé. Me has dado una familia espectacular, una familia maravillosa. ¿Por qué me la estás haciendo tan difícil, Señor? ¿Por qué me haces poseedor de una maldición que parece que no tiene fin? Yo sé que la fregué. Sé que metí la pata y sé que por eso tú me estás castigando. Yo lo sé, Señor. Pero... si yo prometo cambiar, si yo prometo hacer de mi vida algo útil para el mundo, algo útil para la sociedad, ¿tú qué pensarías, Señor? ¿Mm? Un trato entre tú y yo. Recuerda que los grandes acuerdos se dan cuando dos se ponen de acuerdo en lo que quieren. Una promesa de cambio real. ¿Qué dices?